Riding on the damn road, trying to find my way, lost in the day. Seguimos en esta tanda de entrevistas, el especial del rock femenino presente aquí en Lenguaje Rock, el rock de acá. Suena, sí, señores. El rock de Cali Valle, un poquito internacional en este momento, también suena por acá, un poquito de blues y un poquito de Canadá suena aquí en Cali, Colombia. Les presento a una grande con una voz espectacular. Ella es Aniela Monisha. Hola, hola, hola Aniela, a todos. Hola. Gracias por invitarme acá. Y, ven. Claro que sí, siempre es un placer. Aniela, ¿desde qué parte del mundo me saludas? ¿De qué parte del mundo saludo ahora? Ajá. Ahorita, bueno, en este momento estoy en Santa Marta, Colombia. En Santa Marta, mire usted, a ver, que está vacacionando por allá, está haciendo música. Pues ahora es como por la pandemia, por cosas laborales, me toca estar acá temporalmente. Bueno, Mónica, es un placer saludarte como siempre. Ya has estado varias veces aquí en Lenguaje Rock TV. Hemos compartido también en algunos conciertos, presentaciones de ustedes, porque hemos estado muy pendientes de su carrera. Y el día de hoy, pues vamos a hablar específicamente de la suya, Mónica. Mónica Aniela. Yo en esta entrevista le voy a decir Mónica. ¿Está bien? Vale. Vale, vale. Bueno, Mónica, para los que no conocen un poco de vos, ¿cómo es tu nombre completo y de dónde sos? Bueno, pues mi nombre completo normal es Mónica María Aniela Pawlak, pero me conocen como Aniela Monisha artísticamente, y soy de Vancouver, Canadá, originalmente, pero la banda que soy parte es de Cali, Colombia. Eso me parece excelente. ¿Cómo es que su familia, usted me contaba detrás de cámaras que es de Polonia? Sí. Pero ¿cómo es que una mujer de ascendencia europea vive, digamos, está viviendo en Canadá y llega a Colombia? ¿Cómo se da eso? Sí, pues sí, la verdad, ok, es una larga historia, pero voy a hacerlo cortico. Yo soy antropóloga cultural, eso es mi profesión, ¿no? Entonces, a mí me encantan las culturas, la historia, y también me encanta mucho la cultura latina. Los bailes latinos, la música latina, y
Y bueno, quería venir acá para trabajar y mis padres recomendaron a Colombia. Aunque estuvieron acá en los tiempos muy peligrosos, les encantó. Entonces yo creo que, bueno, vengo a Colombia. Me encantan los Andes, el Caribe, y la Amazonia de Colombia. Y sí, vine acá y bueno, las cosas como cambiaron un poquito. Ya no, en este momento no soy una antropóloga cultural, no estoy trabajando como así. Ahora soy profe de inglés y cantante. Bueno, cosas cambiaron, pero eso fue porque vine a Colombia primero. Hay otras cosas, pero bueno, no hay tiempo para decirlo todo. Pero mire usted, perdimos una antropóloga, pero ganamos una cantante y gran artista, ¿eh? Sí, cosas que no pensé que van a pasar anteriormente, la verdad. ¿En qué año llegó a Colombia, Daniela? ¿Qué año? Uf, ni recuerdo. Ya hace como 6 o 7 años, ya. En Cali como 6 años, yo creo. 5 o 6 años. Bueno, cuéntame una cosa, un chisme. Aquí entre nos. ¿Qué tanto tuvo que ver Julián en el hecho de que usted se quedara en Cali? Pues, ¿Julián? Ok, no, Julián es parte de la banda. Ajá, ya. Me quedé... No es así. No, bueno, es que... yo conocí a Julián por la banda y Julián, pues, nosotros formamos la banda y ya, y sí, él también es mi pareja, si no saben, pero no es así, también fue como perfecto, como nuestro amor por la música y todo, como fue perfecto. No fue solo por Julián que me quedé en Cali, ¿no? Ya. Sí. Fue parte del combo completo. Mónica, le pregunto por su parte en Canadá. Cuando usted vivía en Canadá, usted me dice que era antropóloga, pero ¿cómo es que su voz logró desarrollarse de esa manera? Porque usted tiene una voz muy hermosa, muy, muy chévere. Muchísimas gracias. Pues la verdad fue un proceso muy largo. Al principio... la primera vez que de verdad yo lo tomé en serio fue gracias a un concurso de karaoke que uh-huh. fue como provincial en Canadá, en British Columbia, la provincia. Y bueno, sí, allá fui una de las finalistas y fui muy sorprendida en ese tiempo. Y yo como, ¿qué? ¿En serio? Yo no pude creerlo en ese tiempo, ¿me entiendes? Y la verdad, gracias a esto me empecé como a tomar interés en eso. Y eso fue solo como 2 años antes de que vine a Colombia. Solo 2 años antes de eso. Antes de eso, yo cantaba así, pero así como con amigos y... en mi casa, en la ducha, nada en serio, para decir la verdad. Y sí, yo después del concurso tomé unas clases de voz allá y fui en unas bandas así como con mis amigos, así. Y bueno, aquí en Cali yo desarrollé más mi voz, cada año como poco por poco, la verdad, no fue algo muy rápido, ¿no? Fue por muchos años, y como poco por poco, y sí. pero cuénteme una cosa, Mónica, sí. Su voz, ¿usted, hay algún cantante en su familia, hay otro artista en su familia, o el talento o su voz se dio así naturalmente? Bueno, mi papá canta como Elvis Presley. Ah, bueno, ahí está. Pero él nunca tomó ninguna clase ni nada.
Y sí, a él solo le gustó cantar por cantar y también tocar guitarra. Y en Polonia la gente le encanta el rock y el blues también. Entonces, con sus amigos, como cantando y tocando, ¿no? Pero sí, yo imagino que viene más que todo desde mi papá, porque él tiene un voz grueso también, muy profundo, como yo. Y mi mamá es artística, sí, pero no es cantante. Ya, pero digamos que esa vena artística se refleja en usted, ¿no? Y con tremenda voz. Aniela, su gusto porque cuando yo la escuché la primera vez, yo dije, esta mujer tiene un color parecido al de Janis Joplin. Sí. ¿Janis Joplin ha sido una de sus influencias? Sí, totalmente, sí. Janis Joplin es, yo creo, la influencia más grande, pero también Amy Winehouse. Me encantó Amy Winehouse también. Fue en algún sentido, gracias a Amy Winehouse, que empecé como mi camino en el canto también, porque escogí una canción de Back to Black de Amy Winehouse para cantar en el concurso y Doral les encantó mi voz para esta canción, ¿no? Entonces, gracias a esto, yo empecé como a cambiar mi estilo un poquito, aunque me encantaba siempre el blues rock, siempre, pero, no sé, anteriormente yo pensé diferente para mi voz, pero ya me di cuenta que sí, eso es mi estilo también. Bueno, muy bien. Mónica, la llevo a hablar acerca del rock femenino. ¿Cómo ve el ambiente? ¿La han recibido de buena manera? ¿Ha recibido también alguna cosa no tan positiva en torno al género? Bueno, pues digo, yo diría que, bueno, yo solo tengo, más que todo tengo la experiencia solo de Vancouver y Cali. En Cali, súper bien. También yo soy muy consciente de que también soy extranjera, entonces eso cambia muchas cosas. Yo sé que ser una mujer colombiana aquí es diferente que ser una extranjera, una mujer extranjera en Colombia, en Cali. Yo, la verdad, nunca me sentía minimizada ni nada así. También soy cantante, entonces las mujeres cantantes no creo que tienen la misma experiencia que mujeres músicos. Yo diría que mujeres músicos, sí, lo que he visto muchas veces, no son tan, no ven tanto a su talento que más a otras cosas. Claro. y no crecen muchas veces como músicos, por eso sí, es más como lo visual y cosas así. Bueno, eso es lo que he visto, pero para mí no, yo la verdad nunca como mujer, como no, y la verdad más como yo tengo una voz diferente, pues pero bueno, una vez yo sí me sentía terrible que mi voz es diferente en Vancouver, en los coros, en bachillerato, que en ese tiempo ellos sí querían que yo fuera soprano y cantar como angélico, y mi voz no es así, totalmente no. Y básicamente me sentía muy mal porque nunca, siempre fui rechazada por los líderes de coro y todo eso, ¿no? Solo porque mi voz no fue el estereotipo de la voz de mujer. Entonces, pero ahora cosas han cambiado mucho y también depende del ambiente, ¿no? Mónica, le pregunto por la banda, ¿qué están tejiendo por allí para próximamente o qué están promocionando en este momento? Bueno, pues en este momento, pues, y también queremos hacer muchas colaboraciones con otras artistas de Colombia y también internacionales, como por ejemplo hicimos un video con una cantante chilena
a la Rocks hace un poco. Y sí, nos gustaría hacer más cosas así. Claro, estamos, pues la pandemia es bastante difícil ahora para tocar y todo, pero vamos a mover la banda así, si sea online. Siempre vamos a estar moviéndolo de alguna forma. Sí, sí, yo le pregunto, ¿qué canción de Honey Ashwalkers hay que escuchar sí o sí? ¿Cuál me dice usted? Bueno, nuestro sello es Lost in the Desert. Sí. Lost in the Desert. De hecho, esa canción fue lista número uno, ¿no? En el Viva Music. Sí, era la 7 veces. Fue en el número uno de semanal en Viva Music. Y ajá, nosotros ganamos la banda del año el año pasado, 2020. De Viva Music también. Bueno, Daniela, es un placer haber escuchado lo que tienes para contarnos de Honey Ashwalkers y, por supuesto, de tu vida. ¿Qué significa el rock en tu vida? El rock en mi vida, pues, para mí es sobre la liberación de poder, como, sí, un poco como cuando estoy en la tarima. La verdad es sobre expresar las emociones. Y el rock es muy como, te deja expresarte cómo te sientes y la tristeza, el amor, la alegría y todo. Y sí, es mucho sobre la liberación de emociones y ser muy apasionado y loco cuando se canta y cuando se escucha. Sí, no hay como, no se siente juzgado por eso. Hay un boom ahorita, Aniela, yo sé que usted lo ha visto porque usted lo ve en cada presentación. Hay un boom de mujeres en el rock. ¿Qué le dice usted a esas niñas adolescentes que tienen por ahí 16, 17, 18 y que están pensando en, de pronto en ser músicos, vocalistas o bateristas o bajistas o guitarristas y que de pronto dicen, ah, pero es que de pronto de la música no se vive? ¿Qué le diría usted a esa niña que lo está dudando? Bueno, yo creo, sí, hay que, yo sé que las mujeres pueden hacer todo como un hombre y ustedes tienen que arriesgarse, no escuchar lo que tus padres o la familia o la sociedad dice. Hay que solo luchar por tus sueños y si de verdad es para ti, tú vas a sentir esa sensación que sí, eso es mío, ¿sí? Vas a sentirlo y no vas a poder vivir sin ello. Y sí, hay que seguir luchando y sí, tener confianza en su mismo. Hay muchos que van a decir que no conformas un estereotipo de pronto sí, hay que luchar contra esto y seguir, la verdad, tener la confianza para salir adelante. Bueno, ella es Aniela Monisha, la vocalista de Honey Ashwalkers. Mónica, recordame las redes sociales de la banda. Es, bueno, tenemos todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y también tenemos todas las redes para la música, Spotify, etc. Y es Honey Ashwalkers Band, y en Twitter es Ashwalkers. Ella es Mónica. Bueno, Mónica, agradeciéndote mucho por este espacio. Y un saludo para todos los fanáticos tuyos y, por supuesto, del lenguaje rock. Listo. Bueno, sí, muchas gracias por el espacio y por tenernos acá, por tenerme acá. Y sí, un saludo a todos, un abrazo para todos. Un saludo para William y para Julián. Y no sé quién está ahorita en el bajo. Ah, no, es que ahorita, en este momento, es solo Julián y yo, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a Cali en este momento, ¿no?
Entonces, en ese momento solo Julián y yo, sí. Bueno, ahí está Mónica, vocalista de Honey Ash Walkers. Este es el especial femenino de Lenguaje Rock TV. It was empty, but the river went black as gold.